Cierto, si trabajaras aquí, los andamios sin medidas de protección serían peligrosos, pero conduces un coche de radio control a gran velocidad, así que eso le da vidilla al asunto. Así es como Rockstar nos presenta el contrarreloj del RC Bandito Zona de Obras 2, y en este video te voy a compartir algunos trucos, algunos consejos para que tú puedas superarlo más fácilmente. Recuerda que los contrarrelojes del RC Bandito siempre requieren de mucha práctica y habilidad. Comenzamos. 1, 2, 3, comenzamos con el contrarreloj y ya sabes que siempre podemos aprovechar las líneas rectas, cosa que aquí en este caminito de tierra no es tan complicado, pues meterle mucho y aquí ten mucho cuidado con ese bordito. A la hora de bajar, hazlo un poco más despacio y también cuando entres justamente entre esos tubos por esta zona, porque puedes chocarte muy muy fácil. Seguimos por aquí y sube los andamios por el centro, intenta subir siempre por el centro porque es lo más recomendable y te digo, hazlo aunque más despacio a la hora de subir por los andamios, porque yo creo que es la parte más complicada de este contrarreloj, porque fácilmente te puedes escurrir a través de la lona, ese coche no se detiene, nada más se cae y vaya que es bastante molesto, porque en sí el recorrido no es tan complicado. Ahí yo me choqué, como te habrás dado cuenta, y cuando estés así en plano, métele, intenta siempre meterle a todo lo que se pueda, baja mucho con mucho cuidado por aquí, porque te digo, es lo más complicado y fácilmente te puede salir. Seguimos por aquí, podemos aprovechar la velocidad, pero te digo, este tipo de actividades siempre es estarlas repitiendo, estártelas memorizando. Tienes 1 minuto 12 para este contrarreloj. No es tan complicado, pero se te puede hacer difícil con los andamios. Sube con cuidado por ahí, porque yo, por ejemplo, me choqué, como te podrás estar dando cuenta, y pensé que ya no lo iba a lograr, pero a final de cuentas sí lo pude superar. Me sobraron 2 segundos, pero con eso nos podríamos embolsar los 100 mil dolaritos. Te repito, ten mucho cuidado con los andamios, porque yo creo que es la zona más difícil de este contrarreloj. Recordarte también que el premio máximo, los 100 mil dólares, nada más los puedes conseguir una vez a la semana, independientemente de cuántas veces logres superar el contrarreloj. Solamente una vez te van a dar los 100 mil dólares. Y si este no es el contrarreloj que está disponible en GTA V Online esta semana, puedes buscar los demás contrarrelojes que ya he subido. Por ejemplo, contrarreloj, nombre del contrarreloj, Tonkatoon, le das buscar y seguramente te va a aparecer aquí en YouTube. Por ejemplo, contrarreloj, zona de obras 2, Tonkatoon, le das buscar y seguramente te va a aparecer mi video aquí en YouTube. En pantalla te voy a dejar todos los demás contrarrelojes que hasta ahorita he grabado y también te voy a dejar el botón de suscribir por si quieres hacerlo. Espero te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós.